El diablo nos dice dos mentiras. Una antes de pecar. Nos dice que el pecado no tendrá consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias y hay que asumirlas con valentía, con humildad, con fortaleza. Y la otra mentira del diablo es... Después de haber pecado, nos dice que no tenemos perdón, que no podemos levantarnos. Ambas son mentiras peligrosas del enemigo que hay que desechar. Las lecturas de este día nos hablan de un tema hermosísimo: la misericordia de Dios para todo aquel que se arrepiente. Fíjate, por ejemplo, el rey David. Admirado. De ahí precisamente nace el Mesías, de la descendencia davídica. Pero David se equivocó muchísimo. Asesinó a una persona, cometió adulterio, pero se arrepintió. Eso es lo importante. Fíjate la primera lectura de este día. Miqueas 7, del 14 al 20. ¿Qué Dios como tú, que perdonas el pecado y absuelves la culpa al resto de tu heredad? No mantendrá por siempre la ira, pues se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse y extinguirá nuestras culpas. Arrojará a lo hondo del mar todos nuestros delitos. Serás fiel a Jacob, piadoso con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Ten por seguro, hermana y hermano, que puede que te hayas equivocado muchísimo. Pero si recapacitas, te arrepientes, luchas, te esfuerzas, el Señor te recibe, el Señor te perdona, el Señor es compasivo y misericordioso. El evangelio de este día es Lucas 15, del 1 al 32, es la conocidísima parábola del Hijo Pródigo. Me gustaría resaltar dos elementos. Esta parábola es llamada también la parábola del Padre Misericordioso. Y podemos aprender que este Padre Misericordioso, que es imagen de Dios, nos hace ver que Dios trata a cada hijo según lo que necesita en el momento preciso. Al hijo pródigo venía arrepentido, venía dolido de sus pecados, lo abrazó, lo recibió, le hizo una gran fiesta, mató el ternero más gordo, le celebró su regreso. No porque no se hubiera equivocado, sino porque había recapacitado, se había arrepentido. Y entonces recibe el abrazo de la misericordia. Pero el hermano mayor fue distinto. No lo saluda, no lo recibe con esta efusividad. No vemos abrazos, sino que hay distancia, hay más frialdad en las palabras. Hay incluso una especie de regaño. Porque este hijo no ha comprendido que estando en casa, todo lo del Padre es de él. Pero incluso ahí el Padre no deja de ser misericordioso. Porque Dios da a cada uno según lo que necesita. Dios es misericordioso cuando abraza, pero también cuando regaña. Cuando corrige, cuando levanta. Es misericordioso cuando perdona, pero también cuando eh, hace pasar por pruebas difíciles a alguien. Ahí el Señor no lo suelta. Vamos a pedirle al Señor que aprendamos de nuestros errores, que reconozcamos nuestra culpa, que regresemos a casa arrepentidos. Concluyo esta reflexión con el Salmo 102, que es el Salmo de este día. Y dice así, es una hermosa oración. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios. Él perdona todas tus culpas, cura tus enfermedades, Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos el señor no nos trata como merecen nuestros delitos es compasivo y misericordioso hay una cosa que hay que tener claro si esperamos encontrar misericordia en dios aprendamos nosotros a darla a los demás que el señor te bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén que tengas un excelente día soy el padre santo Terima kasih telah menonton!